Hoy ha visitado Cazorla, un grupo de municipios de Paraguay, dentro de los proyectos de cooperación y licitaciones internacionales Unión Iberoamericana de Municipalistas, para conocer las prácticas agrícolas sostenibles en Andalucía. Hoy ha visitado Cazorla, un grupo de municipios de Paraguay, dentro de los proyectos de cooperación y licitaciones internacionales Unión Iberoamericana de Municipalistas. Lo hacen para conocer las prácticas agrícolas sostenibles en Andalucía. Una nueva expedición de la Misión Técnica Internacional conociendo innovaciones, en este caso sobre la agricultura sostenible en Andalucía, coordinados por José Chirá, un grupo de representantes municipales de distintos municipios de Paraguay para conocer las prácticas agrícolas y producción de aceite vinculadas también al turismo. Nuevamente me encuentro aquí con un grupo que de América Latina, esta vez son un grupo de Paraguay, que venimos nuevamente a conocer las experiencias que se dan en Andalucía y bueno, venimos a Cazorla a conocer la experiencia vinculada a turismo y a las cooperativas de aceite, ¿no? Este grupo pues está conformado por 32 personas entre autoridades locales y productores agrícolas, ¿no? Estaremos toda esta semana en Andalucía, comenzamos el lunes en Jaén. Hoy día estamos aquí en Cazorla y a partir de mañana estamos viajando a Almería, ¿no? Nosotros estar aquí presentes, Cazorla siempre nos recibe con los brazos abiertos, sus autoridades, su gente, y la verdad que es un municipio que nos interesa mucho conocer y poder intentar replicar esta experiencia en otras partes de América Latina. La expedición tiene como objetivo fortalecer los lazos internacionales y compartir experiencias innovadoras en el ámbito de la agricultura para así poder replicarlas en su territorio, como abrir puertas a futuras colaboraciones y aprendizajes conjuntos.